famosas actrices Alma Roderzo y María Conchita Alonso y Charity Ngoico tuvieron a su cargo el estreno de los monólogos de La Vagina en la ciudad de Nueva York. El público asistente, que llenó a capacidad el teatro del Museo del Barrio, no paró de reír con la interpretación de este trío de actrices, para finalmente al término de la obra ovacionarlas de pie. Como la gran manzana, las alfombras rojas no pueden faltar, este estreno no podía ser de otra manera. A esta llegaron Dayana Mendoza, ex Miss Universo 2008, el cantante Alex Wayne, la presentadora de Primer Impacto, Jackie Guerrido, entre otros. VIPlatino.com habló con ellos y aquí están las imágenes. La verdad es que yo no lo he visto, siempre he estado pendiente de verlo y le había comentado a Manuel Mendoza, también muy amigo mío, y estoy orgullosísimo y feliz por ellos, que por fin lograron llegar a Nueva York, de que tenía siempre la curiosidad de ver el show y estoy afortunada de que por fin lo estoy viendo aquí en Nueva York, como que por la puerta grande. Así que nada, estoy yo creo que más nerviosa que todos ellos. ¿Alguna favorita? No, todas son fabulosas. Bueno, imagínate, no puedo decir, es que como Mara Conchita no se compara con nadie, entonces imagínate, pero todas fabulosas. No conozco la nueva Miss Universo, conocí recién fue a Jimena hace como 2-3 días en una sesión de fotos para Sherry Hill con Fadil Berisha y la pasamos muy bien, pero nada, espero en algún momento conocer a la señorita Miss Angola en Miss Universo 2011. Mira, me puse a estudiar dibujo y me puse a estudiar, ya es la segunda vez que trato de estudiarlo porque he estado trabajando full y viajando y no me ha dado chance de poder terminar el curso como tal. Estoy otra vez tratando de hacerlo y he estado trabajando muchísimo, gracias a Dios. Eso es lo que ando tratando de descansar y trabajar. La verdad que estoy muy bien. ¿Cómo me cuido? Pues no, bueno, comiendo sano y haciendo ejercicio, se trata, uno tomando agua, lo normal. Pues he tratado de no ponerme tantas cosas, si es necesario de ponerme algo me lo pongo, si puedo estar en la calle sin ponerme absolutamente nada también lo hago, para que la piel respire y siempre hidratar la piel en la mañana y siempre hidratar la piel en la noche y mis cremitas para los ojos y todo. Me interesa saber lo que es esto y de verdad que estoy aquí loco por ver a Charitín y compartir aquí con toda esta gente, de verdad que sí. Súper contento de haber grabado el video No Me Quiero Enamorar con Carolina Tejera. De verdad que me siento súper agradecido de haber trabajado con esa estrella. Mira, ella es súper, súper bonita. Hicimos muchas escenas románticas, muchas cosas espectaculares. De verdad que me sentí súper cómodo trabajando con esta estrella, ya que soy muy admirador de ella desde muy pequeño. Veo su novela, Gata Salvaje, toda la novela que ha participado y de verdad que soy un fan y para mí fue un placer trabajar con Carolina en este video de No Me Quiero Enamorar. Sí, claro que sí, tuve la oportunidad de actuar ahí con ella, escenas de besos, unas escenas un poco fuertes, pero de verdad que pasamos la prueba, espero la gente le guste y aprueben el trabajo que hicimos. Mira, Macho, de verdad, hizo un papel súper genial de policía, él se lo creyó, se lo vivió. Y la gente va a ver con el entusiasmo que él grabó ese papel y de verdad que me siento súper emocionado de tenerlo a él también en el video junto con Carolina y haber trabajado con David Peluso en este corte mío que es el segundo, No Me Quiero Enamorar, espero toda la gente le dé apoyo. Súper contento también por mi primer sencillo que fue difundido aquí en la ciudad de Nueva York, súper pegado, Ladrón de Amor. Ahora vengo con el segundo corte, No Me Quiero Enamorar, que tuve el placer de trabajar con David Peluso también, que es el director del video. Y de verdad súper agradecido, espero le guste a toda la gente. ¿Cómo se llama el tema y cómo empieza? No Me Quiero Enamorar y dice un poquito, no, no me quiero enamorar, no quiero ir de mar en mar para luego naufragar y tenerme que ahogar, no, yo prefiero renunciar y dejar de navegar, pues el mar me va a matar y ya nadie me va a engañar, no. Un poquito del tema, no me quiero enamorar. Mi favorita lo tengo que decir, Charitín, imagínate, Charitín, la amo. Y pues dicen que es bastante fuerte, así que lo bueno es que veo que hay muchas mujeres, así que no mirarle la cara a los hombres cuando escuche ciertas cosas. No, pero somos adultos y lo hacen para entretenerlos, así que buen sentido del humor. Uy, mucho, muchísimas veces, que si hablo sola desde chiquita, algo que hacía cuando chiquita que hablaba frente del espejo muchísimo. Y yo pienso que sí, a veces hablo sola cuando estoy practicando algo, cuando me tengo que memorizar algo. Es parte de, yo creo que el ser
es parte del ser humano, y más cuando estás en este negocio. Hay que hablar solo, es rico, hay que disfrutar este solo acompañado. Para mi cumpleaños estoy feliz porque, wow, estoy alcanzando una de las de una edad muy importante en la mujer. Estoy súper contenta, ya empecé celebrándolo aquí en Nueva York. Ayer estaba en el evento de vanidades, junto con grandes amigos diseñadores como Narciso Rodríguez, Oscar de la Renta, con Lourdes Stephen, Giselle Blondet, y con una revista que nacimos nosotros prácticamente en nuestros hogares, con Vanidades. Hoy pues me toca venir aquí a compartir con grandes amigos que tengo en la producción de este monólogo, Raúl González, Charitín, María Conchita Alonso. Estoy en mi casa, estoy en mi barrio, con mi gente, a celebrar mi cumpleaños de una forma bien peculiar. Así que, como yo trabajo tanto, no tengo tiempo de salir de parranda, así que voy a hacer mi cumpleaños muy divertido y con mi familia y con mis hijos. No, no, nunca lo he visto. Es mi primera vez, sí. Es una gran sorpresa, es algo que he trabajado, es algo que definitivamente me lleva a otro nivel, en mi carrera profesional y lo personal. Y lo más que me encanta es que voy a representar a la mujer, que voy a ser ese ejemplo a seguir. Es lo que quiero, quiero ayudar a la mujer, especialmente a las madres solteras, que sepan que sí se puede, que todo es posible. Y a mí me ha funcionado mucho el poner a Dios primero, el ser perseverante, el tener amor a mi familia, el ser agradecida. Y si yo lo logré, que soy del sur del Bronx, claro que todas las que están trabajando fuerte para lograrlo es posible. Y yo voy a estar ahí para dejarle saber a ellas que sí se puede. Al final uno queda como toda retorcida, con la cabeza encorvada hacia arriba y la espalda partida de todo. ¡Coño! Para ese entonces uno está agotado. Con lo fácil que es hacer esto. Desde Nueva York, Lisetti Robles, VIPLatino.com.